Bueno, amigos, y ahora estamos con una representante de aquí, del Rincón de la Pizza de la Laguna Verde, aquí en Apaneca. Y ella es Claudia Dolores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues antes que nada, darle la bienvenida a toda la audiencia que sigue, a estos chicos que son bien famosos, ¿verdad? Darle las gracias por... Famoso en vender quesadillas, ¿verdad? Vendedor de quesadillas, profesional. A estos chicos emprendedores, ¿verdad? Y sobre todo que tienen ese espíritu de humanidad hacia los demás, y eso es algo increíble y de aplaudir. Gracias. Sobre todo, ¿verdad? Así que darles la bienvenida, pues comentarle que Rincón Pizza Laguna Verde pues es un proyecto 100% apanequense, ¿verdad? Proviene de una familia emprendedora. Esta es la tercera sucursal de Rincón Pizza. Ah, ¿verdad? Tercera. La tercera sucursal que con esfuerzo, ¿verdad? Se ha ido creciendo. Y hay una plaza turística de Apaneca, que incluso está en la placita también. Y ahí surge el nombre de Rincón, porque está en un rinconcito donde no está muy visible. Ah, caramba. Entonces, de ahí surge el nombre. Luego se creó el otro restaurante, que es un poco más formal en el centro de Apaneca, y que lo caracteriza también por su servicio a domicilio. Allá ese es el fuerte, ¿verdad? Ir a todos los emprendedores de Apaneca, e incluso a algunos lugares de Ataco, y brindar un buen servicio sin costo adicional, ¿verdad? Eso es muy importante como para emprender el negocio de la pizza. O sea, ustedes saben que Spider-Man era un repartidor de pizza, entonces iban hasta allá, ¿verdad? O sea, eso es lo característico de una pizza, que llega hasta la puerta de la casa, ¿verdad? Claro. Entonces, de igual, queremos conocer un poco más de... Bueno, ya nos dijo que surgió en la placita, ¿verdad? Sí, esta es la tercera sucursal, y esta es un poco más diferente. Siempre lo que caracteriza a Rincón Pizza son esas pizzas artesanales, ¿verdad? Con una receta única que, gracias a Dios, se ha logrado llenar las expectativas de la clientela, ¿verdad? Ha ido como surgiendo a prueba y error hasta lograr una textura, una la fórmula perfecta. Exacto. Como debe de ser. Como debe de ser. Y también la innovación de todos los ingredientes y la variedad que hay, ¿verdad? Sí, porque, por ejemplo, ahorita con la pizza de Tenquique yo quedé... Que es Tenquique. Yo veía que ustedes estaban hablando de Tenquique, que la pizza. ¿Y de qué hablan, no, brother? De último no aguanté la curiosidad. ¿Qué es Tenquique? Pues, sí, la verdad pues, que... Por ahí se los presentamos. Ajá, ¿verdad? Y esa los es una... Presentar, y realmente es un hongo comestible, ¿verdad? Que se produce en la zona, más que todo en la época del invierno. De invierno. Realmente tiene un toque... como parecido al champiñón, solo que con un toque más exótico. Fíjate que eso lo conocen como la carne, lo voy a decir así sin cómo se llama, sin que se escuche feo, pero es la carne de los pobres, ¿me? Porque solo para esta época muchas personas de escasos recursos salen a buscar esos tenquiques, o sea, y es, mira, o sea, el sabor eso de no, eso... Eso es parte de vivir... En el campo, campo, en el campo, ajá, cabal. Ajá, y... Venir y disfrutar de todo esto, la verdad, es hermoso. Yo como siempre, yo lo he dicho de esta manera, a mí, cuando me invitan a lugares así de naturaleza, yo es donde me siento tan feliz que ni ir me quiero. Sí, sobre todo en esta época, vale la pena recalcar, de épocas de pandemia, ¿verdad? Sí. Que lo que buscamos es lugares... al aire libre, respirar aire puro, donde no exista demasiada aglomeración, donde exista la tranquilidad, y aquí sobre todo que ni señal de teléfono llega, y si aquí se viene a disfrutar, a realmente apreciar también paisajes que uno nunca se imagina en la zona. Bueno. ¿Verdad? Y les sigo comentando. Sí, ¿verdad? Sí. Aparte de la pizza artesanal que nos identifica, hemos querido hacer un complemento a nivel de turista, con el tema de platillos un poco más fuertes, más formales, tema de parrilladas, las carnes van al carbón, la gallina con su sopa, ¿verdad? Obviamente de gallina, la gallina va al carbón, las tortillas, como que también dar ese enfoque un poco diferente, ¿verdad? Sí. Realmente un servicio de calidad, ¿verdad? Tenemos desayunos de sábados y domingos, ¿verdad? Para que la gente venga temprano, disfrute del clima y todo lo demás, ¿verdad? Estamos abiertos todos los días,
Vaya. ¿Verdad? Gracias a Dios nos ha ido bien. Ah, entonces nos va a tener un poquito más sello porque nosotros que es por café vamos a venir aquí, claro, ¿verdad? Sí, de estricta la altura. Verdad, amigos, que yo los invito a que vengan a disfrutar sí. de todo esto. E incluso pueden escribir al correo, pueden escribir, quieren más información. Aquí vamos a dejar los números. Ajá. Claro. Pero pueden escribir y todo, porque también les quiero comentar. Ustedes vienen en grupo y todo. Aquí está nuestro amigo de Apaneca Tours 4x4. Él los puede traer hasta sí, acá. Sí, claro. Ajá. Dejamos también en la descripción la información de él para que él los pueda guiar. Bueno, de hecho, la iniciativa, fíjate que después de los casos que veníamos, él pues igual dijo como que, hey, vayan y conozcan, pues, o sea. Él nos llevó a los casos. Él nos prestó, digamos, los servicios del transporte para ir a dejar las sillas de ruedas uh-huh. a cada lugar. Después de eso, sí, en buen plan, yo lo agradezco. Él ya vio que nosotros fuimos y entregamos las sillas de ruedas, vivimos ese momento y todo. La verdad es nuestro objetivo y él dijo, va, se lo merecen, pues tienen que conocer sí. y disfrutar de esto, de la naturaleza. Y la verdad que yo estoy feliz de estar aquí. Bueno, entonces ya me tomé fotos. Sí, exacto, exacto. La verdad que igual vamos a conocer al amigo y lo vamos a hacer aparecer mágicamente. Así que pues vamos a ver, para que nos la haga la invitación, que es su número de contacto. Y pues igual agradecerle pues que nos trajo a este hermoso lugar. Nos gustaría que usted tiene páginas en las que... Sí, en redes sociales nos pueden buscar, ¿verdad? Tanto para brindarles información, aparecemos como Rincón Pizza Apaneca. Uh-huh. En Facebook, Instagram todavía no tenemos, manejo. Pero ahí nos pueden contactar también al teléfono 2450-5252. Que ahí siempre les van a atender, ¿verdad? Y de allá pues estamos la manera de ver cómo hacemos la cadenita de comunicación sí, hasta acá claro. arriba, ah, okay. ¿verdad? Así que por ahí muy amablemente. Bueno, le vamos a hacer esa invitación, que si las personas que son de Apaneca, que ven contenido, bueno, incluso ya creo en TikTok ya se están subiendo contenido sobre esto, sí. van a ver esto, y pues nada, a decirle, vengan y disfruten este hermoso paisaje que pues estamos viendo. Así que vamos claro. a conocer al amigo. Como les decía. Y apareció mágicamente. Y como les decía, Carlos ha sido la persona que nos ha brindado el transporte para ir a los casos en los que fuimos a dejar las sillas de ruedas. Él tiene un emprendimiento, se trata de tours en carros 4x4 y pues les puedo decir de que gracias a él que nos dijo, hey, tienen que ir a conocer el Rincón de la Pizza, les va a gustar, sí, pues aquí andamos. Sí, pues igual. ¿Qué nos puedes decir, Carlos? ¿Cómo te pueden contactar las personas que están viendo este video y al mismo tiempo hablar un poco sobre todo esto? Claro, claro. Recordando nuevamente a Apaneca Tours 4x4 Laguna Verde, somos personas nativas, somos del lugar, conocemos nuestro pueblo, nuestra belleza, la cual está siendo conocida de muchos otros pueblos y no solamente del Salvador, sino también a nivel internacional se está conociendo mucho. Y es que Dios nos ha premiado con una naturaleza muy increíble, naturaleza de la cual nosotros como Tours 4x4 podemos ofrecerles, agradeciendo aquí a los jóvenes que nos dan la oportunidad desde sus plataformas también poder ofrecer nuestros servicios. Estamos disponibles, número de teléfono 7086-3075. ¿Y qué puedo decir? El estrés de cualquier circunstancia, ansiedad, aquí se un fin de semana en Apaneca, Rincón Pizza, Tour 4x4. Y en la compañía de mis buenos amigos acá, TikTokers, que son, pues, personas muy altruistas, humanitarias, las cuales se prestan no solamente por un beneficio, sino más bien para ser de beneficio para otros. Así que, Apaneca Tours 4x4, muy agradecido. Así que, muchas gracias y, bueno, Mau, yo quiero que vos vengas aquí. Bueno, agradeciendo, pues, a Rinconcito Pizza, pues por la invitación, en serio, que al Rincón de la Pizza, acá en Apaneca, o sea, ¿quién se imagina esto? En el lago, venía a comer pizza, en serio. Este clima vale la pena, igual agradecer a Carlos por el tour que en realidad fuimos a ver los casos.
pero nos dimos ese tour igual, bro. Sí, igual te puedo decir de que todo lo que venían hablando, emprendimientos y sí, todo, claro, está genial. Te puedo decir de que de lo que conocí y escuché de lo... Bueno, yo soy el que estaba ahí escuchando porque el Mau era el que venía hablando en el carro con Carlos. Hay mucho, mucho, mucho potencial en este lugar, sí, y creo que con ustedes como... que pueden visitar el país, pueden visitar este lugar y todo, incluso pueden conocer, y créanme, se van a llevar la mejor aventura y el mejor concepto de Apaneca, lo que es este negocio, el rincón de la pizza. A mí desde que me dijeron una pizzería hasta arriba de la montaña, sí, me llamó bastante la atención. Suena tan curioso que uno quiere venir, exacto, y conocer. Y venir, si te encontrás con todo esto, es genial. La verdad que esto es lo que vale la pena, a las personas del extranjero, pues igual, ya, de ahí están los contactos, y no, hombre, venga, se deja, y si vienen a decir, hey, dice Nike, ¿quién me manda? O sea, pues aquí lo van a ver. Cabal, aquí lo van a recibir como todo un rey. Así que ahí está la invitación, y muchas gracias por esto. En serio, no, que a nosotros nos bueno, o sea, ir a ver esos casos fue algo muy fuerte, pero creo que si Dios nos llevó ahí fue por algo. Y si hoy estamos aquí frotando este clima es por algo, porque también nos dice Diosito, vean ese paisaje y vean la hermosura y la creación de él. Así que ahí está, amigo, la invitación, a que se acerque. Ahí están ya los contactos de los amigos y ahí está. Así que vamos a crear la expectativa de esas pizzas. De hecho, la de Tenquique. Vamos a ver. Entonces, incluso ahí van a ver donde estemos ya disfrutando de estas pizzas. Sí. Solo quizás agregar algo, sí, sí, que se me pasa por alto. Realmente, si el turista llega a la Laguna Verde a disfrutar de todo lo hermoso que hay en la laguna, pues también nosotros llevamos domicilio a la laguna. Ah, ¿verdad? Si de pronto la gente no quiere perder el tiempo y quiere disfrutar allí, nosotros vía radio nos contactamos y le llevamos hasta la laguna. Es que de hecho no está lejos, o sea, la laguna está a cinco minutos, exactamente. Sí, o sea, entonces está súper genial, así que ahí está la invitación. Claro que sí.